Mi nombre es Rodrigo Barros. Soy indígena perteneciente a la comunidad Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Vine hasta Cundinamarca y vi una necesidad sobre la educación de la Sierra Nevada de Santa Marta. Acá vive un mamo que se llama Mama Sanchina. Vino hasta acá porque los indígenas de este resguardo de Cundinamarca, indígena Muisca, Muisca lo necesita para que ellos le enseñe la sabiduría. Muisca para enseñar antigua cultura. Le enseña a proteger la naturaleza, a cuidar el agua, a cuidar diferentes sitios, espacios sagrados. Para mí, el internet es una persona muy sabia, igual que un mamo. Claro que está hecho por la humanidad, pero el internet sirve muchas cosas: investigar, buscar, organizar, enviar. El internet tiene mucha facilidad, igual que un mamo sabio, porque sin ella nosotros prácticamente no podemos hacer nada, los estudiantes, todos los estudiantes, pues hoy en día la tecnología sirve muchísimo para nosotros. Don Rodrigo se acercó un día por curiosidad, porque los chicos del colegio, también los de la escuela, vienen. Sabía que había internet, entonces quiso averiguar si fuera posible consultar su correo electrónico. Yo certifico. ¿Cómo podría descargar algunos archivos sobre lo que él trabaja, lo que él estudia? Principalmente el kiosco lo utilizo para mis estudios, para investigar muchas tareas, también para investigar diferentes espacios en donde realizamos pagamento, rituales. Entonces en internet están montados esos documentales. Yo manejo un grupo de WhatsApp que se llama Shama Jigui, en donde nos educamos desde allá, investigamos palabras ocultas que ya, ejemplo, que ya palabras está en vía de exterminio, ejemplo, muchas palabras que ya no sabemos, pues a través con ellos, conmigo, averiguamos las palabras. Yo me comunico a través de WhatsApp con gente que se encuentra en la troncal de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente municipio de Dibuya. El kiosco me sirve mucho cuando se me acaba datos, pues entonces me ubico allí, comparto mi wifi para poder comunicarme con ellos. Don Rodrigo es una persona muy especial dentro de su comunidad y aquí para nosotros también. Es una persona muy talentosa. Todos los días está pensando en cómo llegar más lejos, ¿no? No solamente para su comunidad, sino también con nosotros, ¿no? Demostrarnos a nosotros que ellos existen y mostrarnos de qué manera ellos nos pueden ayudar y nos pueden servir.